Gracias por aplaudirme tanto. Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá en esta charla. Como dicen los gallegos, no hay mal tiempo, hay ropa inadecuada, ¿no? Así que todos ustedes desafiaron la tormenta y están acá para esta charla que, bueno, que nació de una idea, de una idea simple, que era qué bueno sería ver a Lucrecia y a Leila charlando. Era tan simple como eso. Y y gracias a, bueno, a la generosidad de ellas y a los apoyos de Itaú, de la CAU, de la Intendencia de Montevideo, estamos todos aquí. Bueno, yo les cuento más o menos cómo va a ser la dinámica. Yo simplemente voy a guiar, tirar algunos temas y ellas van a conversar, se irán por las ramas, contestarán o no contestarán, porque esa un poco era la idea que nos hizo generar esta conversación. Leila Guerriero, escritora, periodista, columnista, uno siempre dice, no necesitan presentación, y después las presentan, ¿no? Y Lucrecia Martel, directora de cine y guionista argentina. Leila nació en Junín, Lucrecia nació en Salta. Bienvenidas, muchas gracias. Y gracias, bueno, por viajar en estas condiciones y por estar acá en la Cinemateca. Yo, leyendo un poco sus biografías y eso, veía que sus infancias tienen varias cosas en común, entre ellas como una especie de amor por la aventura, pero también algo un poco más raro, que es que sus padres ambos estudiaron ingeniería química. Entonces le quería proponer que conversáramos cómo se llega de esa cosa tan azarosa a el lugar donde están ahora. Bueno, Lucrecia. Vos que sos mayor. Vos que sos del interior, dale. Bueno, nada, gracias por venir a todos, gracias por la invitación y gracias, Lucrecia, para mí es como el sueño del pibe, de la piba. Por favor, por favor. Charlando. No, de verdad, Lucrecia es una de las personas que más admiro y la verdad es que te entrevisté un par de veces y siempre fue así como, traté de no ser muy groupie, pero ahora puedo serlo. Bueno, en principio, yo me preguntaría, por lo menos yo, dónde he llegado. Creo que siempre tengo la sensación de que esto recién empieza. Y me parece que cuando uno siente que llegó a alguna parte, es cuando todo se empieza a resquebrajar. No digo que mantengo el entusiasmo del principiante así intacto, pero más o menos. Yo creo que no sé cómo se arma el camino. A mí no me gusta la idea de la palabra carrera ni la idea de carrera, y creo que hay muchas de las cosas que se hacen en ese camino y en lo que uno escribe que tienen que ver con decisiones, pero también azar, suerte, qué sé yo, tozudez, estar en el lugar indicado, en el momento indicado, etcétera. Creo que el hecho de haber nacido en el interior, en Junín, fue, para mí sigue siendo una especie de como de baluarte, digamos, ¿no? Yo creo que me dio un background. La gente de la capital de Buenos Aires piensa que los que somos del interior somos seres como muy angelicales y muy bucólicos y muy buenas personas, y yo creo que es lo contrario. Me parece que somos mucho más ladinos, somos mucho más taimados, envidiosos y sí, todo, chismosos y resentidos. Sí, no, bueno, yo esa parte no la tengo, pero sí tengo esta cosa como de pasar bajo radar, ¿no? Que te habituás a tener en el interior. O sea, si haces algo que no está dentro de la regla, lo tenés que hacer muy por abajo. Para que nadie se entere. La clandestinidad, claro, sí, es verdad. Sí, digo, que es tan divertida siempre, ¿no? Sí, sí. En algún sentido. Pero bueno, nada, creo que ese venir del interior, por lo menos, a mí me dio como otras armas el contacto con la naturaleza. Bueno, María José hablaba de la aventura, qué sé yo.
Digo, vos también. ¿En tu caso qué aventura? Sí. ¿Eh? ¿De aventuras qué, amorosas? ¿Qué tipo de aventuras? Sí, yo, bueno, cuando tenía 7 años. No, empiezo a salir con un amigo de papá. Claro, con un señor de 50. Pero aventura qué, porque eso me sorprendió. Mis aventuras eran muy estúpidas de niña. No, ¿cómo eran las tuyas? No, yo creo que eran aventuras imaginarias también. Sí, ¿no? Era como ese gusto por la aventura y me parece esa cosa de ustedes, de bueno, vos ibas con unas cananas a la escuela, como esa cosa que no se identifica tanto capaz con gente que lee, nada, pero yo qué sé, yo leía Leila, que decía que leía Nipur. Y sí. Ah, eso sí, tenemos re en común, Tony, Nipur. Y el corto maltés. El corto maltés, claro. Y todo eso, vos cazabas y pescabas. Bueno. No es momento para eso. No, pero dejé lo dije en pasado. No, a los 15, años fue el último episodio de crueldad. Lo que yo pienso que nos da... ¿Qué pasa? Que la Argentina está organizada culturalmente de una manera tan política y culturalmente tan pobre que, bueno, que nos lleva a todas las cosas que vivimos en nuestro país a diario, que es que hay una sensación que básicamente se difunde desde Buenos Aires como que todo sucede en Buenos Aires. Y quizás eso puede haber sido así en la época en que los medios estaban, digamos que no había ni las redes, ni una forma virtual de estar, de compartir de cosas y, claro. Y información. Pero lo que tiene interesante de haber surgido de la periferia, digamos, del epicentro cultural argentino, es que nunca creo, ni yo lo veo en lo que vos hacés, no tuvimos la presión de la tendencia universal, mundial, global. Uh-huh. Porque estás lejos de eso, ni sabés cuál es la tendencia. En cambio, en Buenos Aires, desde muy jóvenes saben lo que está de moda, la tendencia de la charla, ¿no? Y yo creo que eso fue muy... No, siento que es algo, es una cosa positiva. Y en general creo que cada vez más es en la periferia donde se va a poder uno sustraer a las tendencias inútiles de pensamiento, de observación sobre las cosas y que te permite generar una mirada distinta, ¿no? O bueno, por lo menos elaborar una mirada un poco más propia. Pero también yo creo que, digamos, vos venís de Salta y tenés las dos experiencias. Tenés la experiencia de Salta y tenés la experiencia de Buenos Aires. Sí. A la que se suma después, bueno, una experiencia mucho más mundana, ¿no? Porque digo, después cuando empezás a viajar y todo esto, claramente sí. se suma. Y un habitante del centro solo tiene la experiencia del centro. Claro. La experiencia de la periferia la puede tener, pero como de prestado, ¿no? Claro. Entonces, me parece a mí que yo de hecho no sé qué te pasa a vos con eso, pero yo no me siento una persona, porteña ni se diga, pero no me siento ni siquiera un habitante del todo de Buenos Aires. Siempre me siento como una especie de satélite, no desacomodado, sino como un satélite que ronda en su propio mundo, digamos. Universo, en su propia órbita. Sí, como sin entrar del todo, ni siquiera en los discursos de las modas, en los discursos de lo que hay que hacer. Sí, yo pienso que sí, a mí, yo viví muchos años en Buenos Aires y ahora me volví a Salta. Siempre, todos esos años que viví en Buenos Aires sabía que eran pasajeros. Y lo que pasa es que es una ciudad muy infinita, muy fascinante. Pero lo fascinante de la ciudad no es lo que la ciudad cree que es fascinante. Es justamente la propia periferia de Buenos Aires lo que y que está... Te diría que es conglomerado de esa población... Que fue migrando desde el resto del país hacia Buenos Aires, donde se armó una sopa extraña, que es lo que... No sé, hay una página que les digo, por si acaso, capaz que la han visto, que no sé si vos la chequeás cada tanto en Instagram. ¿Cuál? Una página. No tengo Instagram, ni Facebook, ni... Yo tengo uno trucho para poder entrar en algunas cosas. Yo ni siquiera, o sea, tan...
tan afuera, tan periférica. No, pero hay un Instagram de unos que se llaman, de un chico que hizo una que se llama The Walking Conurban, y que habla de la periferia de Buenos Aires con fotos y con imágenes, y es espectacular. Y para mí eso es Buenos Aires. Esa es la experiencia de aventura de Buenos Aires. No, bueno, en mi caso la aventura estaba puesta en acto, digamos. No sé si tanto en mí. Digo, me imagino que haría las mismas gansadas que hacías vos. No tanto, porque en realidad vos ibas con las cartucheras al colegio, esas cosas. Yo no me animaba. Lo máximo a lo que me atreví fue a obligar a mi abuela a hacerme un parche de pirata, que mi madre no me quería hacer porque decía que iba a perder la visión del ojo. Las madres, ¿no? Entonces mi abuela me hizo un parche con un pedazo de cuero y usaba el parche cuando iba a su casa, pero sí estaba puesta y no me quedé ciega. O sea, las abuelas saben más esas cosas. Pero sí estaba puesta en acto en la vida familiar, y yo creo que digo, nos íbamos mucho de viajes, y eran viajes en los años 70, 80 en la Argentina. Nos metíamos en lugares muy, muy extravagantes. ¿Pero de la Argentina? De la Argentina, sí. También cruzábamos a Bolivia, también. Claro. Íbamos mucho al norte, de hecho, a Salta, claro. Jujuy. Pero en vehículos absurdos. O sea, yo la primera vez que me fui de vacaciones, me fui en un camión con el cual mi papá, ingeniero químico, que tenía distribuidora de productos químicos, transportaba ácido muriático. Entonces todo era ideal para el niño, sí, ¿no? Y para el niño intoxicado. Entonces íbamos con obviamente no había colchonetas ni nada, llevábamos colchones de lana, o sea, claro, los colchones de nuestras camas. En el camión y qué sé yo, y con eso nos fuimos a la Patagonia y nos fuimos a las cataratas y casi nos desbarrancamos, y digo, y era todo muy, muy, muy precario. Viajábamos en un rastrojero a veces, que era como a 60 kilómetros por hora contra el viento de la Patagonia. Plena dictadura, por otra parte. Claro. Mi papá tiene una barba tipo por acá. Claro. Llevaba la camioneta llena de armas para cazar, sin permiso de portación. Entonces era una familia. Una familia. Y después me preguntan, ¿qué aventura? Me preguntan a mí. Me dicen, no, bueno, tampoco es que nos arrojábamos, qué sé yo, a la... Pero sí, hacíamos cosas, peligros de una pareja joven, claro, con hijos, con que hijos le seguían la corriente, digamos, ¿no? Bueno, y después la obra, lo que tú escribís, Leila, bueno, se denomina a veces alternativamente periodismo narrativo, crónica, todo eso que es infinita la discusión. Que nadie sabe qué nombre ponerle. Y bueno, y por otra parte, Lucrecia trabaja, al menos ha trabajado en Sama, lo que es una novela con una base histórica, y ahora está trabajando el documental. Entonces, ya que hablamos de la periferia y de las experiencias de la juventud y la niñez, yo quería saber cómo se integra lo real y lo imaginario en la obra de ambas, ¿no? Veo que tengo que empezar. Porque yo no, en este punto no tengo tanto que decir, después diré por qué. Bueno, no sé bien. Uno se da cuenta de las cosas cuando casi. Bueno, para mí me empecé a dar cuenta de qué era para mí el cine y mis ideas sobre el cine después de hacer de una manera un poco. No digo intuitiva, pero nada, siendo lo único que me imaginaba cuando filmé La Ciénaga. Y sin, como no tenía la experiencia, digamos, una pequeña ventaja que tiene la ignorancia cuando uno no ha estudiado, en mi época no era una elección, yo no había escuela de cine. La ventaja que te da es que tenés menos preconceptos acerca de cómo se hacen las cosas, y entonces eso. No por una suficiencia intelectual ni por una audacia inventiva, haces las cosas como crees que hay que hacerlas, y es muy increíble porque a veces aparecen cosas interesantes. Digamos, si hubiera tenido el peso de algo del lenguaje académico del cine, que quizás me hubiera costado más ese proceso. Pero bueno, fue así como hice la primera película, y después me di cuenta
que realmente la operación en torno, la operación que uno hace en el cine de construcción es casi la operación inversa a la que te obliga la realidad para dudar de ella. Entonces es como hacer cine, que les diría que no es, por eso me cuesta mucho considerar el cine como una experiencia, como una carrera, o como, porque para mí ha sido una experiencia de relacionarme con los otros y con el mundo. Cuando uno construye algo, construís todo, pones las personas, le decís lo que tienen que decir, elegís el lugar, ves dónde va a ir, o sea, creas un microuniverso con una cantidad muy finita de materiales y te das cuenta en ese trabajo que la realidad no es muy distinto que eso, que solamente que los modos en que se construye lo real, lo que nosotros decimos la realidad objetiva, vieron que cuando se habla de lo que verdaderamente existe a la vuelta nuestra, no tiene una cualidad autónoma de la voluntad humana. No es que la realidad existe por un per se o por un orden divino. Bueno, quien crea en Dios no tiene más remedio que creer que responde a un orden. Pero cuando uno ya dejó de creer, se vuelve muy evidente que el orden de lo que nos rodea depende muchísimo de nosotros. Y eso te devuelve una potencia política. Decís, bueno, solamente haría falta un consenso bastante grande para transformar las cosas, ¿no? ¿Y cómo era la pregunta? Pará, porque me fui, pero estaba yendo en el camino. Sí, quería que hablaran de cómo conjugaban lo real, lo imaginario, bueno, o imaginativo. Claro que eso, creo que lo que me confirmó la experiencia de la bastante poca experiencia, porque hice pocas películas, de hacer cine es algo en torno a lo percibido y a lo que se construye, ¿no? Y ahora en este proceso tan largo de esta película, que siento que es lo más ambicioso y lo más difícil que he hecho, que es lo que estoy haciendo, que puede ser que sea un desastre, pero el proceso es de muy ambicioso, de mucha dificultad. Confirmo que es así, que lo real es un acuerdo que podemos desandar, ¿no? Que no resignarse a lo que sucede es una opción solitaria, individual, pero colectivamente podríamos no resignarnos. Es muy difícil que de a uno cambiemos las cosas, pero eso es una actividad que te devuelve mucha fuerza respecto de lo que anda mal. Sí, a mí me pasa cuando digo, el otro día me mandaron un mail preguntándome, nadie va a ser jurado, voy a ser jurado de un concurso, no sé, y me preguntaron si ponían periodista y escritora en el lanzamiento este de, no sé, la señora tal va a estar acá. Sí. Y le dije, no, poné periodista, porque cuando pones escritora la gente asume que escribís como novelas o cuentos, y yo claro. No hago eso, no me gusta alimentar ese equívoco. No es que yo, digo, yo consumo mucha más ficción que no ficción, de verdad, leo 70 veces más ficción que no ficción, y miro más películas de lo que podríamos llamar ficción, digamos, claro, que documentales, que también miro, pero... El alimento y el combustible parece como que lo saco de ahí. Y a la hora de hacer lo mío, lo que elijo es hacer eso que se llama no ficción y que nunca le encontramos un nombre cómodo, ¿no? Que crónica, que periodismo claro. Narrativo, como si hubiera un periodismo, ¿qué sería un periodismo no narrativo? Algo que no narra nada. Claro. Como tipo, acá iba a haber una nota. Bueno, es lo que es el diario ahora. Claro, que lees el título y está repetido 50 veces sí. en otro molde de letra en la nota y no hay ninguna narrativa de nada. Bueno, porque hay el mundo es el horrible mundo de los medios de prensa, es como otro asunto, ¿no? Hay medios, por ejemplo,
en los cuales a los periodistas les pagan un plus por cada, bueno, no por cada, sino por una cierta cantidad de clics. Entonces hay como, claro, como maneras de, no tenés que develar el asunto de la nota hasta el tercer párrafo, claro, ponerle para que el lector permanezca más tiempo. O sea, se ha transformado en carnada, digamos, ¿no? Sí. Lo cual es como... Y caemos, separación... Yo no, vos sabés que yo tengo una rebelión personal y bastante estúpida, que yo esas notas que están, no las leo. Pero cada vez que te dicen que Messi se separa de Antonella, yo entro desesperada. Ah, mira. Desesperada, por Dios, que esa familia, que es lo único que nos queda más o menos en pie, que sigan adelante. Sí, puede ser, algunas de esas puede ser, tipo, sí, pero... Pero viste esos títulos que son como, ¿quién es ahora el nuevo millonario que se compró no sé qué, qué sé cuánto? Y después entras y no hay ni millonario, ni isla comprada. Sí, ni se compró nada. No se compró nada. Es increíble, ¿no? Es así, qué habilidad. Y qué barato, qué de feria. Sí. Todos los diarios más importantes de la Argentina están haciendo eso. Sí, sí, sí. De manera muy, muy... Yo diría todos los diarios de la Argentina están haciendo eso. Hay algunas honradas excepciones, digamos. Pero a la vez es como un gusto popular. Eso me gusta. Ver que la Nación hace eso, de repente titula como digo, crónica, ¿no? Claro, digo, bueno, empezaron a entender. ¿Quién murió con un hachazo en la cabeza? Un choque. Alguien estaba drogado. Claro. Choque de famosos. Había alguien drogado. ¿Qué ciudad se está inundando, no? Ahora. Sí. Sí, bueno, y entonces, digamos, decía que para esto que no le encontramos el nombre cómodo, muchos dicen también como periodismo literario, ¿no? A mí la idea de no ficción me gusta mucho más, pero claro que en no ficción entra como todo, ensayo, sí, filosofía, psicoanálisis, bla. Bueno, no ficción periodística podríamos llamarla. Y a mí me sirve mucho esa idea, me sirve, no, me aferro o me paro desde ahí en la idea de no ficción, más allá de que todo esto que vos decís es muy cierto, que la percepción, cuando yo me pongo a mirar a una persona muy de cerca para hacer un perfil o cuando me pongo a mirar una historia o un grupo de historias muy de cerca para hacer un perfil, esa es mi mirada. Y claro, yo soy la que se iba con el papá y la mamá en el camión, claro, 11-14 y claro, la claro, qué sé yo, qué sé cuánto, y la que leía, como decíamos hoy, a Horacio Quiroga, y la que se ríe de los diarios que titulan, soy yo, y seguramente hago un recorte de esa realidad. Claro. Pero más allá de que ese recorte sea un recorte subjetivo, yo permanezco tanto tiempo con la gente y tanto tiempo en los lugares, claro, en general, digamos, ¿no? También puedo hacer cosas más cortas y tratar de aplicar ahí una mirada que no sea arbitraria, que siento que todo eso, si bien es subjetivo, no es deshonesto en el punto de la invención. Yo no invento cosas que no están allí por el simple hecho de no haberme quedado el tiempo suficiente, claro, como para no verlas. Yo permanezco ahí para que las cosas buenas empiecen a pasar. Buenas, claro, en el sentido de que a veces son malísimas. Claro, uno, claro, cuando hace trabajo de reporteo, y vos lo sabrás con esta película que estás haciendo, se encuentra por el camino con una enorme cantidad de cosas que hubiera preferido no saber. Sí, sí. Los héroes se descascaran, las víctimas son viles, los malos no son tan malos. Sí. Entonces a mí me gusta mucho cuando empieza a pasar eso, porque ahí entiendo que estoy encontrando un corrimiento de la mirada habitual, de lo políticamente correcto, de lo que se supone que tengo que ver, que me pone incómoda, que me, claro, mete en problemas. Me gusta mucho, pero lo que trato de ver es lo que hay ahí sin ir a confirmar un prejuicio que yo tenga. Por supuesto es imposible hacerlo del todo, claro, pero esa es como mi intención. Ahora, la imaginación entra y con todo a la hora de escribir. Pero no en el contenido, sino en los recursos narrativos, uh-huh, digamos, ¿no? O sea, digo, bueno, voy a poner la cámara acá voy a hacer un vacío, acá quiero crear un, ¿qué?, clima, acá necesito una textura para introducir tal cosa, en las descripciones, en la utilización del ritmo, de la maquinaria narrativa. Pero para mí todo eso tiene que ver con, eso es escribir. ¿Qué? No es inventar, digamos, ¿no? Es hacer que el cuento corra caudalosamente sobre unos carriles determinados que a su vez también son los carriles determinados que te marca lo que viste. Si tenés un tema sumamente
qué sé yo, árido y amargo y qué sé yo, por ahí a la narración no la vas a cargar tanto de algún barroquismo, porque ya el tema es tan tremendo que no hace falta que pongas ni medio adjetivo, que las descripciones van a ser parcas, depende, digo, ¿no? A veces no. Pero para mí la imaginación está puesta en esto que llamamos escritura, que no se sabe bien qué, digamos, pero no por ahí en el nunca en el decir, uy, qué pena, che, esta casa me hubiera convenido que fuera de color rosa, pero lamentablemente está bien pintada y es de color blanco. Bueno, la voy a poner de color rosa medio descascarado porque le viene mejor al... No, no, eso no lo hago. Cuando nos planteamos esta charla y hablamos de, bueno, hablemos de los procesos creativos, bueno, es difícil hablar, ¿no? De repente tener tan claro cómo son esos procesos, pero como ustedes dan talleres y dan charlas, yo quería preguntarles qué cosas se puede enseñar a partir de la experiencia propia, ¿no? A un alumno o dar consejos y qué les parece que no se puede enseñar. Yo siento que soy muy que utilizo la situación de taller y todo eso como un recurso económico, que no tengo ninguna virtud de maestra, en el sentido de que un maestro sigue a sus alumnos y les preocupa el proceso y tiene paciencia con el proceso. Y lo que no sé tu caso, Leila, pero yo lo que hago muchas veces es ir a contar unas... Siempre no hablo de lo que yo hago, porque a mí me aburre enormemente hablar de lo que yo hago, pero sí de los procesos para llegar a las cosas. No de las cosas, llamé las películas, sino de los procesos, que eso me parece interesante, pero no siento... Y siempre deseo que ojalá le sirva de algo al que escucha, pero no siento que tengo el estatus moral de la maestría, ¿no? Porque es mucho más abnegado, es como, ¿viste? La madre que está cuando está la fiebre, cuando se hay que cambiar los pañales y eso, y el padre que está afuera y llega y quiere ver al hijo limpio, comido y sonriente. Es como una escena de otra época, por supuesto eso ya no pasa. Pero, y eso, y yo siento que cuando uno va a dar una charla, un poco está en esa situación, ¿entendés? No, después no, yo a ustedes, probablemente a muchas personas, no las vuelvo a ver en muchísimo tiempo, y eso no es la actitud del maestro. Entonces, por eso a veces me da un poco de vergüenza. ¿Nunca hiciste una clínica o seguir el proyecto de una serie? Sí, pero siento que es muy distinto, porque aparte uno cae desde un lugar de legitimación que no te lo tenés que ganar como el maestro. Siento eso, que es un poco injusto llamar maestría a lo que yo hago. Y en desmedro del profesor de cine o de la profesora que sigue a sus alumnos y les tiene paciencia. Así que en ese sentido, pero creo una cosa de lo que decías hace un rato, que hay, viste que siempre tenemos este problema que se ha discutido muchísimo, creo yo, en los últimos años, capaz que ya ni se está discutiendo porque se discutió muchísimo y no se llegó a ninguna conclusión, que es lo de ficción y no ficción. Y haciendo este documental que empieza como la voluntad de conocer en torno a un hecho, a un crimen, la voluntad mía y de mis compañeros de trabajo, y muy rápidamente te das cuenta que la palabra misma, documento, encierra una paradoja que es tan profunda, en donde se vuelve absolutamente ridícula la decisión entre ficción y no ficción. Porque, supongamos esto que parte de lo que estoy haciendo implica una investigación histórica que fue muy difícil, porque es muy difícil encontrar documentos históricos sobre... cosas relativas a comunidades indígenas, porque lo propio de la colonia fue no registrar la historia de esa gente. Entonces,
todo es una lectura oblicua que hay que hacer sobre los documentos que uno encuentra, ¿no? Y el documento, digamos, después de haber leído tantos, de tantos siglos distintos, es tan claro que un documento es, y que de donde viene la palabra documental, es exactamente la invención del hecho. Uh-huh. O sea, en el documento se inventa, se define, se fija, de acuerdo a unos intereses de quien prevalece o tiene el poder al momento de hacerse el documento, se fija un modo de percibir lo que pasó, ¿no? Y se parece mucho al cine, porque la hojita, el papel, el documento, una cosa que, sin considerar el espesor de la hoja, tiene dos dimensiones, borra la escena tridimensional, sonora, física, espacial, de lo que sucedió para que ese documento aparezca. Y toda nuestra historia, digamos, más nosotros que hemos sido colonia, y que ustedes están más a salvo, pero nosotros profundamente seguimos siendo colonia, toda nuestra historia está ficcionalizada de una manera atroz, porque ni siquiera que es una historia, una ficción que se ha hecho con un propósito de entretenimiento. Vamos a inventar una historia argentina que jajaja, qué divertido que es leerla. No, es una historia sin curiosidad, con un terrible desprecio, una nación que, digamos, si vos seguís desde la colonia y el pasaje al Estado Nacional, lo único que aglutina a la argentinidad es el desprecio por el indio. No existe ni el perímetro del territorio, ni una actividad económica, ni siquiera una moneda hasta fin del siglo XIX. Nada nos constituyó como nación salvo el enorme desprecio por el indio. Y en la clase dominante no hay ruptura entre la colonia y la historia de Estado Nacional. Por supuesto que hay cambios, hay mutaciones, pero no hay ruptura respecto de esa entidad. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad de leer libros de historia argentina, pero el nosotros y el lugar de enunciación de la historia argentina está siempre como recién bajados de los barcos mirando hacia el interior, que es donde nosotras vivimos, hacia el interior como un territorio desconocido, y las únicas categorías y pensamientos con los cuales se puede observar eso vienen de Europa. Después va mutando y ahora vienen de Miami. Y entonces, vos decís, ¿cómo...? Lo que está ausente en nuestra historia marca tanto el carácter de ficción de la historia argentina y toda la monumentalia que hay en las plazas. O sea, es como el más poderoso discurso de ficción al que yo he tenido acceso, porque no solamente que lo lees en los papeles, no solamente que en los libros, sino que los libros están basados en documentos, que los documentos son ya una... invención de los hechos, sino que todos los monumentos de nuestra nación argentina corroboran todo eso. Es como, de verdad, es para mí la operación de ficción más extraordinaria, y con el propósito más mezquino, narrativo, que pudiéramos haber imaginado, ¿no? Que es la desposesión, la usurpación, el sometimiento. Y hay cosas muy alegres para decir. En otro momento voy a decir cosas muy alegres. No, yo estoy de acuerdo con eso que decís de la ficción argentina y qué sé yo. Pero justamente me parece que el trabajo y lo que vos estás haciendo con el documental, hasta donde sé, digo, porque no sé mucho tampoco, justamente la mirada de alguien que mira desde la no ficción es la mirada de la sospecha de esa ficción construida. Yo cuando voy a ver a una persona, el primer deber inconsciente, digo, es la sospecha de la leyenda que cuenta esa persona de claro, sí misma. Claro, claro, claro. Entonces, digamos, cuando por eso digo, cuando vos empezás a mirar de cerca
y por eso me mantengo tanto tiempo en la vida de la gente, porque no hay máscaras que se sostengan, sí, ni ficciones que se sostengan durante, no sé, el último libro que voy a publicar ahora, estuve 2 años y medio entrevistando a la persona que protagoniza el, claro, este libro, que es un perfil. Tengo 85 entrevistas, algunas de 5 horas, y más todas las entrevistas con sus conocidos y qué sé yo. Entonces digo, no hay, por supuesto, a pesar de eso, siempre hay un punto ciego al que no accedes nunca. Claro. Pero yo creo que justamente es en la mirada, la discusión de esa ficción, que no es... Por otra parte, también está la definición de qué es realidad, qué es lo real, o sea, ya podemos llegar a... digamos, pero en principio yo creo que la que cuando uno se mete con un artefacto de no ficción, lo que intenta realmente es desmontar esa ver atrás. Yo ahora, a comienzos de año, estuve 1 mes y medio, casi 2, en la casa donde Truman Capote escribió A Sangre Fría, y fue muy, muy patético y muy divertido y muy cínico y muy, 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 muy comedia de enredos. Desmontar todas las leyendas que había en ese pueblo acerca de lo que había hecho Capote o dejado de hacer durante su residencia allí, y también mirando muy de cerca la vida de Capote, comparando cartas, comparando biografías, comparando entrevistas o qué sé yo, digo, hay muchas cosas que ni siquiera encontré, digo, no es que yo haya descubierto nada, pero me pareció que la gran biografía de Capote, que es la de Gerard Clark, tiene muchísimas cosas que no están ni siquiera mencionadas, digamos, en relación a las enormes contradicciones de Truman Capote y sus enormes, digamos, miserias también, ¿no? Vivió 6 años esperando que a 2 tipos los ahorcaran para poder terminar un libro. Eso tiene un costo psíquico importantísimo, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, nada, me parece que es como cuando mirás uno intenta mirar más allá de del relato más o menos oficial de una persona, ¿no? O de un grupo. Pero por supuesto que siempre va a ser eso, como la mirada de uno, qué sé yo, ojalá uno pudiera desenvestirse incluso de esa mirada. Y en cuanto a lo de los talleres, si yo tuviera que responder tu pregunta así brevemente, diría que lo que no se puede enseñar es el talento. Es súper triste. Los talleres que doy, hay 2 talleres que yo doy, que son talleres en los que la curaduría la hago yo. O sea, yo elijo a la gente que entra, y me encantan esos 2 grupos. ¿Qué elegís? ¿Un grupo de gente sin talento y otra con talento? Sí, trato de que no tengan talento más, y que en lo posible que sean muy bobos, así no se dan cuenta de que les estoy vendiendo pescado podrido. Uno de esos grupos empezó justamente con la pandemia y otro de esos grupos viene desde el año 2010, pero se va renovando, digamos, aunque hay gente de 2010 que todavía viene. Yo creo que el talento no se puede enseñar en absoluto, y es muy triste ver una persona que quiere hacer algo y no tiene ningún talento, y eso por suerte en mis talleres no me pasa porque los elijo yo. Pero sí me pasa mucho cuando doy clases en un máster o qué sé yo, que veo a alguien que digo, ¿qué hace acá? O sea, no. Así todo, trato de ser una persona como bondadosa, en términos de que no me gusta ser alguien que, digo, que la vida se encargue de demostrarle que no están ahí para eso, pero yo no voy a hacer esa vida, digamos. No voy a tomar esa responsabilidad. Claro. Tampoco les miento, Claro, o sea, claro. Qué difícil. Y no creo, hay un punto intermedio entre lo que vos decís, la abnegación del profesor. Yo si tuviera que ser una profesora que va todas las semanas a dar clases, y creo que sería una me hubiera suicidado hace 15 años. Yo pediría carpeta médica y no iría nunca. No, nunca. Y cobraría. Sí, mucho. Por poner la firma, nada más. Pero, digamos, a mí ese rol no me gusta. Digo, tampoco me gusta dar esas clases que se dan para gente que no la escoges vos. A veces hay deslumbramientos importantes. Claro. Que es como un relumbrón, ¿no? A mí me ha pasado y es un placer infinito descubrir una persona en un grupo de gente que no conoces, que decís, wow, ¿cómo es esto? ¿De dónde sale esa cabeza? Y otras veces es como un grupo mucho más chato, que decís, uy, que embole, ¿no? Claro. Pero yo creo que lo único que uno puede hacer a la gente que tiene talento, digamos, es transmitirle
una especie como de euforia por entusiasmo por lo que uno por lo que quieren hacer, ¿no? A través de distintas técnicas, obvio. Haces trabajar la escritura, mostras el trabajo de otros, revisás hasta lo último el propio, les mostrás las tripas, lo das vuelta, le contás hasta donde podés cómo lo hiciste, porque siempre es muy difícil decir cómo uno hizo lo que hizo. Y a mí me gusta mucho en esos grupos, digamos, ver con el paso del tiempo cómo las voces cambian y se transforman en voces con carácter. Y la finalidad de todo eso es que logren tener una especie como de hiperconciencia de lo que significa la escritura y la entrega que eso implica y el problemón en el que te metes cuando querés hacer cine, querés claro. escribir. Buena parte de eso consiste en tratar de que la gente no desespere ante lo que pasa siempre, que ¿por qué escribe uno? En parte para vencer una resistencia. La escritura se resiste, y es como la resistencia amorosa, uno quiere vencer esa resistencia. Pero lo que más pasa es que la escritura se resiste. Entonces, también acompañar a la gente en el proceso de bancar la resistencia a la escritura, a mí me parece una cosa súper excitante. Claro. Pero, ¿qué pasa? Son grupos, como les digo, yo tengo taller 2 veces por semana, muchísimas veces tengo que suspenderlo porque viajo. ¿2 veces por semana tenés? Sí. Bueno, un montón. Dos grupos. Sí, es bastante. Pero bueno, durante muchos años tuve solo uno. Claro. Y me da placer, y me da mucho placer ver cómo esa gente crece y brilla y empieza a publicar en más lugares, y cómo la escritura de esta gente se abre paso. Pero estoy muy lejos de ser una profesora abnegada y acompañadora. Claro. A mí, por ejemplo, una persona me manda un mail del taller para que le revise un texto por fuera del taller, o sea, al taller, o míratelo solo. No soy una señora así como... Y hay una bondad que tampoco te permite la economía. Por ejemplo, si pudieras leer este guión de 200 páginas, y para mí leer un guión y hacer una devolución es un trabajo de mucho tiempo. ¿Y qué haces? Porque a mí me piden un montón, yo siempre digo que no, pero... No, y les digo, mirá, no, hay veces que son personas que podrían pagarte que vos dejes de hacer cosas para... Pero la mayor parte del tiempo son personas, yo le digo, mirá, buscate tus amigos, no los que te aplauden todo el tiempo por cualquier cosa que haces. Buscate los amigos con los que discutís, dales a leer y charlas con ellos. Te va a servir mucho más unas personas que te conocen y que conocen que yo o opinando sobre la cosa. Claro, pero ¿no te pasa que, digamos, también hay una cosa, yo digo que no también por una cosa casi sindicalista, gremial, digamos, que es, eso es trabajo, claro, y el trabajo se paga, sí, ¿no? Sí, sí, pero viste que hay veces que sabes que no, hay gente que no puede hacerlo. No, claro que no, pero también me parece, sí. Digo, si es un amigo te pone en una situación incomodísima, porque ¿cómo le vas a decir? No, pero yo tengo un pacto con algunos amigos, y te digo que no son los amigos que todo lo que hago les encanta, pero el pacto de mutua lectura de cosas, ¿no? Y nunca tuve, yo nunca di a leer mi guión cuando era estudiante o estaba empezando a una persona que legitimada no, de algún claro, modo. Porque esa persona siempre está con poco trabajo y uno necesita realmente que se metan en lo de uno. Entonces tampoco quiero engañarlo, por más que a veces me han ofrecido pagarme bien por cosas que... Y digo, mira, ahorrátela, usa esa plata para otra cosa, pero no es eso lo que necesitas. Es otra cosa. Sí, tocaste tu... Mi propia voz. Sí, tu prótesis. Bueno, un poco ya, Leila, al hablar de la cantidad de tiempo que le dedica a hacer un perfil, contestó una parte de esta pregunta, pero yo quería preguntarles... Puedo repetir todo de nuevo, ¿eh? Bueno, me parece interesante saber en esos procesos creativos qué lugar ocupan la experimentación, el estudio, el trabajo, ¿no? Que es el tiempo que le dedican, y la inspiración, o sea... ¿Cómo se balancean esos cuatro elementos? Quizás hay más, en llegar a terminar esa obra. El estudio, nada, yo no estudié. Es el caso de una persona analfabeta. No, para mí, yo te digo, la inspiración no la conozco, no sé qué es.
dudo mucho también del talento. Yo entiendo a lo que vos te referís con esa palabra, pero me parece que la única cosa así, sinceramente, que uno puede hacer para decir a alguien, para señalar algún camino, es una profunda curiosidad que supere a cualquier moral. Porque si vos tenés una curiosidad que se somete a una moral de cualquier índole, con la que más podamos estar de acuerdo o con la que menos, la curiosidad se transforma en otra cosa, se somete. La curiosidad tiene que ser, o la tenemos que tratar de rescatar, aquella curiosidad de cuando éramos chicos, que nos daba, no teníamos ningún problema a ir a espiar cualquier situación, porque no había, lo único que había que hacer era evitar ser descubierto, no lo que uno iba a hacer. Entonces, yo creo que ese es un sendero. Y después, que las ideas no aparecen rápidamente. Que a mí me cuesta mucho, no sé, quizás creo que hay gente afortunada que las ideas le aparecen rápidamente, pero para mí es dar vueltas sobre las cosas. Y hay algo de lo que vos decías, Leila, del lenguaje, que la escritura, estamos tan sometidos al lenguaje para pensar que es muy difícil sustraerse a eso. Romper eso es casi cuando aparece alguna cosa. Por ahí vos, que estás entrenada con las palabras, destruir con las propias palabras la estructura que construye el lenguaje, pero ponele, les doy un ejemplo de esto en lo que estamos trabajando nosotros. En la historia argentina hay 100.000 frases, oraciones simples de este estilo. Fulano de tal, el capitán fulano de tal, recibió en encomienda 400 indios colalao. Y entonces, es inevitable, sobre todo en la cabeza de cuando sos más joven, que si el fulano recibió 400 indios y le hizo hacer lo que quisieran, los llevó de un lugar para otro, los hizo laburar para él, hay una estatura ciclópea del capitán, pongámosle Sotomayor, frente a 400 boludos que parece que obedecen cualquier cosa. Y vos decís, pero la oración no dice eso, pero lo dice. Nuestra lengua genera un sujeto que necesitas muchas aclaraciones para no volver al complemento. Sería, ¿qué es? No tengo idea, yo no estudié. Es muy difícil. Si vos no rompés, si no decís, bueno, pero pará, ¿esto qué significa? Porque le das una dimensión suprahumana a una entidad individual con nombre y apellido, y a una entidad colectiva le das una disminución de potencia, y que no se resuelva ni con las armas, ni con los caballos, ni con todas las explicaciones que nos damos. Entonces, en esas oraciones que parecen bastante inocentes, ya hay una estructura de poder que se instaura de una manera muy delicada y sofisticada en la mente. Hay toda una posibilidad de historiar los funcionarios y sus genealogías familiares, que casualmente son los que detentan el poder y los que poseen la tierra, y una imposibilidad de hacer eso del otro lado. Entonces, el lenguaje es una máquina muy, es un instrumento muy afilado y sofisticado de statu quo. Más cuando una lengua se impone sobre un continente lleno de lenguas, ¿no? Entonces, no sé, me parece que, y por ejemplo, en el cine, cuando vos escribís un guión,
también lo que también tenés ese riesgo permanente. O sea, el guión, que es un instrumento que a muchos de nosotros, de los directores, nos sirve mucho. Hay directores que no tanto, pero a mí me sirve muchísimo el guión. Pero el guión es una cosa que se imprime con caracteres que están espaciados y que todas las vocales están perfectamente. Digamos, cuando escribís un diálogo, no escribís Siaío o el caballo, se me ha perdido. No escribís así. Se perdió el caballo, no sé, le pones el tono, las tonalidades, el uso de la lengua no está, es muy difícil ponerlo en un guión, porque es insoportable de leer y lo tienen que leer los productores para poner plata, entonces no le vas a dar algo imposible de leer. Entonces, es todo un manual de escrito que a mí me resulta muy útil y que permanentemente lo tenés que atacar para llevarlo a lo audiovisual. Porque el orden de la palabra escrita no es el orden de la materia audiovisual y sonora. Digamos, puede no ser el orden. Cuando una película a mí no me gusta es porque veo que el orden de la lengua se impuso sobre la imagen y el sonido. Entonces es una lucha rara esa. Porque es como la herramienta donde, bueno, es como eso que decía Heidegger, donde está lo que nos pierde, está lo que nos salva. Pero tenés que estar muy atenta y tener el ejercicio de no resignarte, ¿no? El ejercicio de pensar que quizás hay una capa más a la que no llegaste. Recién cuando mencionabas esto del supuesto capitán Sotomayor o coronel, no sé qué, ¿cuánto me acordé? Es tal cual, te digo. Sí. Pero recibió menos indios, solo. 399. Recibió 48. No, me... Epa. ¿Explotamos? No, fue esto, creo que choqué. Okay. Me acordaba de una cosa que me pasó en la investigación de este último libro. Digamos, yo estoy particularmente atenta a esas cuestiones semánticas que son tremendamente reveladoras, sí. ¿No? Y cuando... Y ya se me transformó como en una cosa que a veces empiezo a subrayar mucho en los textos. O sea, empiezo como a ¿no? Como comparar lo que dijo alguien en un juicio en 2010 con lo que dijo en ese mismo juicio 10 años después. Reflexionar sobre esta cosa de que, bueno, ¿quién dice lo mismo de hace 10 años? ¿No? Como claro. Y me acuerdo que en esta investigación... muy larga, con una persona con una historia muy compleja. Quise entrevistar a un hombre que había compartido con esta persona una situación muy, muy aterradora. Y que en unos juicios había hecho unas declaraciones bastante desafortunadas, digamos, acerca de lo que había pasado en ese lugar. ¿De qué? Es algo que no podemos decir. No podemos decir. Pero, sí, yo sé que todo esto es como... Pero la frase, la respuesta a esta persona, cuando le pedí, por favor, una entrevista para hablar de tal persona con la que yo estaba hablando, haciendo un perfil, y estaba hablando desde hace, no sé, 2 años, me dijo, si usted ya está en contacto con fulana de tal, no hay nadie mejor para contar/interpretar su historia. Y a mí ese contar/interpretar me lo dijo todo. Claro. Entonces digo, en el texto, cuando yo escribo, no dejo pasar eso, lo subrayo. O sea, ¿no? Claro. Como tomo yo la voz después y sin ser confrontativa, digamos, porque no es la idea, no es mi idea de cómo hay que hacer esas cosas, sin hacerlas con elegancia. Ya dijimos, los del interior somos ladinos, digamos, sabemos cómo. Pero elegantes. Un ladino es un elegante. Entonces subrayo eso. Entonces a mí me parece que esas pequeñas perforaciones en el lenguaje primero empiezan con una mirada de rayos X sobre lo que dice la gente. Y después pasan, en mi caso, a lo escrito, digamos. A mí me gusta mucho pensar en esas cosas, en esas. Todos tenemos contradicciones, por supuesto, y tampoco se trata de marcar contradicciones estúpidas, pero cuando se deslizan esas cosas, que son muy, muy severas, muy graves,
a mí me gusta como leerlas y decirle al lector, oiga, o sea, dése claro. cuenta de esto, ¿no? Claro, claro. Y en cuanto a todas estas palabras de la inspiración y qué sé yo, yo sí creo en la inspiración, pero creo que si uno va a esperar a escribir en estado de inspiración, sí. haría tres cosas en la vida y ya. O sea, ¿no? Escribís dos páginas y te morís, o sea, sí. ya está. Me parece que hay momentos, se trata más del trabajo, de la disciplina, y no es una palabra que me parezca fea, disciplina, en sentido de sentarse ante la pantalla a convocar eso que tiene que pasar en algún momento, claro. A ponerle cabeza, a mí tampoco las ideas, yo escribo una columna en un diario y puedo estar una semana pensando claro. en eso solamente. Claro. Y lo que más pasa es que las ideas cuestan, las ideas y uno no puede mantener siempre un nivel allá arriba, ¿no? Cada tanto algo muy bueno pasa, pero no es lo que pasa siempre. Pero yo creo que si decía antes que uno escribe para vencer la resistencia, yo creo que uno también escribe, o yo por lo menos escribo, para volver a vivir alguna vez en esa especie de túnel de no tiempo en el cual llega todo junto, todo se alinea en una especie de trance y uno puede escribir en el mundo, pero fuera del mundo. O sea, claro. en general, en el proceso de escritura larga, si no pasa eso, a mí me parece que la escritura está muerta, digamos. Si yo me levanto a la mañana y no quiero volver a leer el texto que dejé ayer ahí en la computadora con entusiasmo para llegar a determinada parte y decir, claro. qué gozo, voy a volver a pasar por ahí, sé claro. que hay algo que está mal. Si la musiquita no suena, sé que hay algo que está mal. Si la voz propia no apareció, sé que hay algo que está mal. Barthes decía algo así como que su texto usted tiene que desearme y la prueba de su deseo es su texto, ¿no? Entonces yo quiero un texto que sea un texto que desee al lector, que lo quiera devorar de alguna manera. Y eso no es una cuestión de inspiración nada más, es una cuestión de insistencia, de persistencia, estar ahí. Y también hay maneras de convocar un cierto estado de escritura que tiene que ver con herramientas a las que yo por lo menos acudo, que tiene que ver con, bueno, a veces sí, ver alguna determinada escena de alguna película, escuchar una determinada música. Creo que hay también así como un pintor prepara su tela para trabajar, yo por lo menos la escritura empieza antes de la escritura, preparo una parcela de tiempo para trabajar en esa escritura y hay algo ahí que se pone en marcha en esa preparación como en la espera del problema y en la espera del éxtasis también, ¿no? Uh-huh. Entonces, solo por volver a ese estado de cierta gracia, digamos, hago todo lo que hago, que todo lo que hago previo tiene que ver con la disciplina, con el enojo porque no me sale, con el horror de que no me sale, pero en el fondo lo que quiero decir es no me va a volver a salir nunca más. Uy, bueno, claro, digo, eso es un poco el... Cuando vos decís no me sale, que es esa cosa casi infantil, lo que estás diciendo es no me importa que no me salga ahora, lo que quiero es que me vuelva a salir y lo que me aterra es que no me vaya a salir nunca más. Claro. Y es muy estúpido que uno a lo largo de más de 50 años arrastre ese mismo problema que uno sabe que siempre aparece, que siempre se supera y que sigue siendo tan perturbador. Yo me siento como una persona de 13 años que se enamora siempre del tipo equivocado y nunca aprende, digamos, en esa situación. Leila. Bueno. Entonces, nada. Y me parece que hay un punto ahí que en un momento del texto ya sí empieza a ser materia encendida, digamos, claro, ¿no? Claro. Y ahí es, por volver a esa situación, es que creo que uno escribe, porque los primeros momentos de la escritura son horrorosos, o sea, y uno es un completo imbécil, como decía Walsh, es un poco como, la literatura es un avance trabajoso a través de la propia estupidez. Sí, ¿no? Ese es el gran problema, es que todo lo que te dan, la inversión extraordinaria y esforzada de los padres para que uno tenga una educación, resulta ser también un impedimento. Y entonces, sin ofenderlos, tenés que destruir todo el tiempo esa educación para acceder a alguna otra cosa. Sí. No estoy hablando diciendo que no vale. Si no tenés eso, no tenés contra qué pelearte. Yo me acuerdo que tenía una amiga alemana que era clase obrera y que se puso a llorar porque sus padres nunca le habían dado religión
católica, que era, no sé por qué serían, porque eran del norte de Alemania, y me decía, yo no pude luchar contra nada. Y yo decía, ah, claro. Lo bueno de cuando tenés una educación con la que te peleás es que sentís que estás en una batalla. Y ella, la batalla que tenía que dar era contra el mundo obrero. O sea, era terrible batalla. Claro. Bueno, sí. Perdón. No, dale. Tenemos también preguntas que le pedimos a los espectadores, a los socios de Cinemateca, que les hiciéramos. Se ve que no teníamos mucha confianza que las nuestras fueran buenas y las de ellos son realmente buenas. Bien. Así que ahora les voy a leer las que seleccionamos para hacerles. Buenísimo. Bueno, la primera la mandó Eugenia Ladra y pregunta, ¿cuál es la creación propia que pasó desapercibida para el mundo, pero a ustedes les gusta particularmente? Yo interpreto. ¿De otra gente? No, propia. La propia. ¿Qué puedo decir? Esta escena que yo pensé que les iba a encantar, nadie le dio pelota, o este chiste que puse acá. Sí. No sé, me imagino fragmentos de sus obras que a ustedes les parecían particularmente buenísimos y que no fueron recibidos como esperaban. No, muy cortito. A mí me pasa lo contrario, que veo que hay cosas que a la gente le encantan que a mí no me gustan tanto. Claro. En su momento me parecieron que estaban bien y ya ahora, pero por ejemplo hay una especie de artículo hit, de esos que una que sepamos todos, sí. Que a mí no es que me parezca malo, pero me parece que es un artículo tan viejo. Es un perfil de una señora que se llamaba, vos la conocerás, Gilla Murano. Sí. Una mujer que envenenó a sus amigas con cianuro, poniéndole cianuro en las tazas de té. Que bueno, o sea, está bien, fue como uno de mis primeros artículos muy largos para Gato Pardo, que una revista. Claro. Y era como muy sutil y tenía como cosas, pero nunca lo volví a leer, ¿eh? Pero por momentos me parece que ya es como un poco... Que yo ya no escribo de esa manera, creo, como no lo volví a leer. Entonces me llama mucho la atención esa especie como de fanatismo por un texto. Que a mí me gusta, pero quiero decir, no sé si es como... No sé por qué pegó tanto ese texto. Pero no se me ocurre así algo que haya pasado desapercibido. No sé, hay una crónica, por ejemplo, que fue recogida en un libro y nunca fue publicada en ningún medio y que a mí me gusta mucho, y es una crónica en el norte de Chile, donde estuve como 10 días sola en la cordillera y qué sé yo, hablando del tema de la pelea de los vecinos de esos lugares contra las minas, las mineras. Y el tema del son muchos de ellos son viñateros y tienen viñas muy chiquitas, hay otros que son como grandes, tienen propiedades más grandes, pero la lucha era como entre el vecino que tiene tres parritas y las minas que se quedan con todo el agua. Claro. Y esa es una crónica que me gusta mucho, pero digo, está recogida en un libro, nunca la publiqué. Qué raro que no la hayan tomado. En un medio de comunicación. El tema obvio que no la van a tomar, Leila. Sí. Son las cosas que nadie quiere. Sí, ¿no? Bueno. Sí. No, pero no, me pasa también, y con esto termino, que es que tampoco estoy como pendiente de la recepción, sí. Qué sé yo. Uh-huh. O sea, mató que te gustó este libro, qué sé yo, pero tampoco estoy contando yo, che, me trajeron tantos de tal, como una especie de estadística propia. Sí. No sé, yo tengo la sensación de que a veces aparecieron mis películas en un momento donde como de seriedad sobre el cine y que no era mi voluntad y que yo hice un esfuerzo poniéndole esos títulos medio clase B y que no funcionó, no fue suficiente para que las películas se tomaran con más liviandad y que eso iba a generar una posibilidad de humor. Bueno, todo eso creo que fracasé. Pero tendrías que haberle puesto Porky's 1, Porky's 2, La Siena, Porky's 1, La Niña Santa... Pero pienso que el tiempo te deja ridícula, y yo creo que el ridículo es lo único que te salva. Desgraciadamente pertenecí a una generación que parecía que había como que tomarse el cine en serio, entonces esas cositas que hay en las películas a veces no se vieron tanto, o siento yo, pero pienso que con el tiempo la gente va a sentir el ridículo y eso me va a salvar. Lamentablemente no voy a estar para...
cosechar todos esos dólares. Todas estas risas. Todas estas risas y dólares que van a llegar. Bueno, Laura Visconde, plantea una situación de que si por un año pudieran intercambiar lugares y ocupar cada una la actividad de la otra, ¿qué proyecto elegirían para vivir un año su mundo creativo? Entiendo que es de la obra pasada, que leí la... Como diga. Yo estaré en su trabajo y ella Exacto. en el mío. Qué difícil. Qué difícil para vos. Para mí es re fácil. A mí me hubiera gustado estar en Sama, por ejemplo. Esa locura de Sama. ¿No? Te hubiera gustado hasta que hubieras estado. Sí, yo creo. O sea. El agua hasta acá, el barro todo el tiempo. Ese rodaje debe ser una pesadilla. A mí me pasó cuando leí tu primer libro, que pasa en esa zona del viento. En Las Heras, en la Patagonia. En Las Heras, que pensaba... Qué afortunada en estar ahí, porque realmente el viento constante, si no has nacido ahí, y creo que incluso, bueno, en el libro queda claro que a mí me vuelve particularmente loca el viento. Es enloquecedor, pero yo pensaba, claro, vos pudiste hacer la novela, yo no sé si no hubiera abandonado, pero la experiencia de estar en un lugar donde físicamente estás viendo una situación que es terrible, que son los suicidios de gente joven, pero además físicamente es enloquecedor. No sé si es la experiencia que quisiera intercambiar por un año, no duraría ni una semana, pero pensaba que afortunada esa situación. Sí, bueno, el periodismo también tiene, y el cine también, esa capacidad de meterte donde nadie te llama, ¿no? O sea, sí. Como... Y que medio vas ahí porque querés, ¿no? Porque sí, tú, claro, sí, medio tú, del todo. Sí. Hay miles de cosas que he hecho que solamente para entrar en una fábrica que quería ver cómo claro. era por dentro, o para hablar con una gente. Y es así, porque... Yo tengo esta teoría religiosa que lo único interesante que hay en la existencia es conversar con la gente. Y ahora me puse un upgrade más grande, dado también la situación en la que está Argentina, que es tratar de hablar con la gente que realmente no opina como uno. Y tener una hermosa conversación. Bueno, eso ya es como... Pero es que hay que creo y que sí, lo vamos a tener que hacer, porque sí. Si no... Es lo que no se ha hecho durante muchos años. Sí. A mí es difícil elegir porque, primero que, no sé, me parece una a mí el cine me consumo, miro mucho cine, siempre, antes muchísimo más porque tenía más tiempo y mi salida de fin de semana cuando llegué desde Junín en Buenos Aires era a veces, cuando bueno, por supuesto tenía una vida bastante... agitada, muchos amigos y mucho era la primavera democrática, ya se podía ir a tantos sitios. Claro. Pero cada tanto paraba esa vorágine y decía, me voy todo el fin de semana al cine y me sacaba 7 entradas en la cartelera que estaba en la calle Lavalle, que te las vendían más baratas, y me sacaba 4 para el domingo y 5 para el sábado y me metía en... ¿No estabas en pareja? Sí, claro. Creo que sí. Ah, yo medio mira. Que siempre estuve en pareja. Sí. Sí. Pero estaba con una pareja que vivía lejos. ¿Ah, ves? Sí. entonces, que vivía en La Plata, o sea, tampoco claro, estaba claro. en otro país, pero estaba lejos de Buenos Aires. Y el cine, digo, me da miedo. O sea, me da mucho miedo. Es aburridísimo ser cine. Bueno, pero me parece que es una... Yo pensé que soy una especie de cazadora solitaria, muy solitaria. Claro. Yo hago todo, no tengo asistente, no tengo nadie que me transcriba las entrevistas, no tengo nadie que me investigue, hago todo. Es un laburo como muy artesanal, también el cine lo es, pero está muy lejos de ser una experiencia solitaria, es un trabajo de equipo y qué sé yo. Y eso a mí, desde que no... Digo, la sola idea de tener que decidir con el director de fotografía, que si el foco va a estar en no sé qué y el diafragma en que me descompongo. O sea, me dan como mareos. Claro. Pero me encantaría. ¿Sí? Me encantaría, me parece un mundo alucinante. Vamos entonces, a ver cuánto dura. No, cero. O sea, como vos en Las Heras. Pero... No, ¿qué le espera el cine este? Tenés que esperar mucho tiempo. Sí, los tiempos muertos, todo eso me mata y no creo que fuera buena en el...
en el trabajo con los actores y las actrices, digo, yo me pongo impaciente muy rápidamente, sí. Y domino mal la cosa, bueno, no importa. Pero la verdad que si tuviera que elegir, no sé, a mí toda la obra, por lo menos la que conozco de Lucrecia, hay mucho que no se ha publicado. Me imagino. Me parece completamente genial. O sea, es alguien que se sale completamente de la norma, digamos, y de todo esto que vos mencionabas. Mi cine salió en un momento que no sé qué, cuánto serio. Tu cine es un no sé, es una, no voy a decir una marca porque es horrible eso, pero hay una voz muy, muy, muy incandescente ahí, muy brillante. Y a mí, hasta, digo, se me aparecen escenas, para mí, por ejemplo, y yo, de hecho, es una película que doy en mis talleres de periodismo, la primera película de Lucrecia La Ciénaga, y toda esa primera escena en la piscina, todo lo que lográs ahí, con el sonido, con los cubitos de hielo, el calor, los bañados, los trajes de baño, Graciela Borges, ese es el sonido, el arrastrarse de las sillas, la piscina, la vegetación, el sudor, que todo eso... El frío que hacía en ese lugar. ¿Sí? No, sí, bueno. Sí, sí. Yo por eso amo a los actores, porque no lo notás en la escena y nos moríamos... O sea, yo me moría de calor y me moría de sordidez, sí. y de embotamiento alcohólico, y que todo eso lo pueda lograr una persona... diciendo es acá, es por acá, es por acá, me parece alucinante. O sea, a mí me hubiera encantado eso, pero el único lugar en el que a mí real me gustaría estar, porque me hubiera gustado, no sé, estar en el set de La Niña Santa, en el rodaje de La Niña Santa, con un genio absoluto, que para mí es otra de esas personas incandescentes. No, y aparte eran todos aguas termales, todos los días nos bañábamos con agua termal. Ya. Fue buenísimo ese rodaje. Bueno, y está Burda Pilleta, además. Y todas las noches de 9 a 10 hacíamos una rave así... Rabiosa para bajar un poco, porque ya. El agua termal más Burda Pilleta. No, claro. El verdadero lugar en el que a mí me gustaría estar, intercambiar, y si fuera una usurpadora de cuerpo podría hacerlo, es la cabeza de Lucrecia Martel. Cuando está, sí. Uy, no. O sea, estar ahí adentro cuando está... No, el resto del tiempo no, pero cuando estás en el rodaje... Gran parte pensando... del día es como estar en el buquebus mirando las publicidades de inversiones en mueble. No sé si es tan divertido. No, pero debe parecer mucho a cuando yo me siento en la computadora y miro, digo, y tengo 1.397 hojas de transcripciones y digo, ajá, uy, qué claro. Lindo sería estar en el cine ahora. Pero ahora no te podés poner los, o sea, no trabajan más con escuchando o descrabás todo en texto. Transcribo absolutamente todo, hasta las risas, los gestos. ¿Vos todo. O automáticamente? No, yo. Yo porque necesito que mi cuerpo tenga la experiencia física de volver a registrar el sonido de todo eso. Claro. Pensá que yo hago trabajos que duran, no sé, 3 meses, 6 meses, 2 años y medio. Entonces, para mí, recuperar todo eso es volver a pasar por todo eso. Hay un... escribís con el cuerpo. O sea, digo, somos cuerpos que hacen cosas. Che, ¿y has probado con la inteligencia artificial chantear un poco? No. Hoy te decía, ni siquiera no. O sea, tengo mucha curiosidad por muchas cosas, pero esto me da un poquito de curiosidad, pero no. Claro. No, prefiero chatear con no, bueno, no sé. Chantearte, dije. Chantear, prefiero chantear. ¿Viste lo que...? Chantear. Chantean. No. Claro. Bueno, les hago otra pregunta, esta vez de Facundo de León, que pregunta, ¿en qué momento y cómo se dan cuenta que un proyecto vale la pena, el esfuerzo, o no lo vale? Y lo dejan. No sé. O sea, ¿cuál es yo el tengo click? Un ejemplo rápido para dar, porque después de La Niña Santa yo empecé a escribir una película de terror que se llama Gente, y que me encanta, pero en la página 45 empecé a ver que había como toda una posibilidad metafórica, alegórica, y dije, estoy arruinando entonces la pared, y cada vez que termino algo pienso que voy a ser gente. Que voy a ser gente. Voy a ser gente. Ahora voy a ser gente. Ahora voy a ser gente, como una especie de maternidad monstruosa. Pero no, hasta ahora no he logrado resolver el problema. O sea, hoy diría que sí, que tengo una solución, pero
Y son ideas que me encantan, pero tengo que deshacerme de algunas cosas y para eso tenés que estar trabajando sobre eso. ¿Y vos, Leila? Estaba pensando qué proyecto. En realidad tengo un proyecto que está como estacionado, pero porque se cruzó otro libro delante, no porque me haya dejado de interesar o de valer la pena. También es un proyecto bastante complicado desde lo logístico, mucho viaje, mucho ir a no solo acá en la Argentina, sino afuera, entonces es como un poco más desmesurado, digamos. Pero me parece, hoy veníamos hablando un poco en el auto de eso, de cuando uno empieza un proyecto, lo empieza porque hay algo en la historia que te hace tilín. Yo nunca lo tengo tan claro qué es eso que me hace tilín, porque si lo tuviera tan claro, entendería de qué va la historia. Y si entiendo de qué va la historia, lo que voy es a construir un prejuicio que ya tengo. Entonces, nunca es tan claro. Digo, hay como tres ingredientes que digo, listo, tiene sal, pimienta, aceite, genial, vamos por ahí. Ahora, después en el proceso, yo mil veces pienso, ¿qué miércoles hago acá? ¿Quién me mandó? Esto no es tan interesante como yo pensaba. Sí. Esta persona me está repitiendo siempre lo mismo. Me pasó con un libro que se llama Una historia sencilla, que es la historia de un bailarín que quiere ganar un festival de malambo. El libro favorito de Camila Sosa Avellada. ¿Ah, en serio? Sí. Ah, creo que me dijo alguna vez, sí, Camila, un encanto. Rodolfo Gómez, González Alcántara, que es el protagonista, que es el que quiere ganar el concurso, y esto lo digo públicamente porque lo he dicho mil veces y se lo he dicho a él y está escrito en el libro, era una persona que a la hora de contar su vida era como lo más chato del mundo. O sea, me decía, sí, bueno, yo cuando era chico mi casa se inundaba hasta arriba, dormía arriba de una mesa, qué sé yo, y yo trataba como que me dijera algo más acerca de eso. No, era normal, o sea, ¿tenían baño? No, íbamos afuera, abajo una lona, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, pero la pobreza era como y no solo con eso, sino con toda su vida. Todo era, tenía un discurso un poco amarrado a los lugares comunes, ¿no? ¿Viste como los futbolistas que le preguntan después de un partido qué tal, qué sentiste? Que yo, bueno, todo muy lindo, hicimos un esfuerzo, vamos a tratar de ir para adelante. Es toda una cosa en equipo. Sí, dependemos del técnico, que es tan bueno, ¿no? Si no tiene ese, seguro que claro, Messi. Y Rodo era un poco así, como estoy haciendo un esfuerzo por mi familia y qué sé yo. Y yo volvía como desesperada a mi casa con eso. Y bueno, después nada, se solucionó. Yo por suerte vivo con una persona muy inteligente, que cuando me ve llegar en esos estados siempre me recuerda que lo que importa es el cómo y no el qué. y eso medio como que me rescata, digamos. Pero me parece que uno a lo largo de un proyecto pierde varias veces la fe y el trabajo es como recuperarla, ¿no? Yo no me acuerdo ningún proyecto en el que me haya metido hasta acá y que en la mitad haya dicho abandono porque esto no da. En general esa hay como un olfatito que te lleva. No, yo también me ha pasado, no tanto con las películas de ficción, pero en este proyecto mil veces pensé, no estoy remando de más, no es... ¿En este que estás haciendo ahora? Sí. ¿El documental este? Porque también porque uno está en esta edad de la vida, los 30, 35 años, no, donde realmente querés ser útil. Ajá. Yo viste que la gente dice yo que... Yo ese problema no lo tengo. ¿No? No. Yo no sé cuándo, desde cuándo quiero ser útil, pero me pasa que... Soy demasiado egoísta, o sea, quiero ser útil a mí misma. No, yo siento que... mira, yo siento que cuando pasaste por una proximidad de la muerte, una cosa que te asegura el no miedo es haber sentido que hiciste algo por otro. Porque no te salva nada individual. O sea, frente a la muerte, al fin de uno mismo, todo lo que puedas haber hecho por vos misma no es un consuelo. Y entonces, digamos, por suerte pasé por esa experiencia y salí apenas renga. Y pienso... que ahora realmente quiero ser útil. Bueno, mi propósito. Y en este sentido, yo siento que es tal la patraña de la historia argentina, es tan evidente los resultados, es tan el discurso, la forma en la que nos metemos. No sé cómo nos verán ustedes. A mí me encantaría venir un tiempo
a Uruguay para escuchar realmente qué gente es esa que vive allá. Para verla desde acá y decir, ahora en enero voy a ir a Bolivia porque quiero saber qué opinan los bolivianos de nuestra historia, sobre todo Potosí, que está tan emparentada con la zona donde yo vivo, digamos el Alto Perú, ¿no? Y eso, yo quisiera ser útil, quisiera que esta película, no es que digo todo lo que hice no sirvió, por supuesto, me encuentro con alguien que me dice algo, tengo muchas hijos e hijas de amigos o de gente de mi generación que dicen que hacen cine porque les gustó algo que yo hice, bueno, esos comentarios que siempre te dan un poco de amor y de felicidad, pero yo desearía realmente ser útil. Y con esta película me voy a arriesgar a ese fracaso. O sea, a que si no me sale, va a ser horrible. Bueno, tenemos una pregunta. Me siento como en un... Y ahora tenemos una llamada de un oyente. Un sponsor. No, Valentina Amoroso mandó una pregunta que es muy grande. Que es... ¿Cómo se entreteje el vínculo entre palabra e imagen? ¿Qué papel juega el lenguaje en la creación cinematográfica y la imagen en la literatura? Es un tema que podríamos hablar muy largo, pero bueno, queríamos... No, me reinteresa cómo funciona. No tengo idea. ¿Pero la imagen te funciona de alguna manera? No, sí, por supuesto. Sí, muchísimo. O sea, de hecho yo creo, y esto lo repito muchísimas veces como loro, digamos, y es como el lugar desde el cual... puedo encontrar algo parecido a una definición de lo que hago, de esto que no le encontrábamos el nombre, que sí, periodismo narrativo y qué sé yo, de qué es lo que yo hago, si le tengo que explicar a una persona que no sea del medio, digamos. Yo digo que lo que yo hago es como un documental, pero escrito, ¿no? Pero literalmente, o sea, voy, recojo cosas de la realidad, recojo una cantidad de escenas, entrevistas, etcétera. Y después con eso hago un montaje escrito de todo eso, una selección, una edición, etcétera, etcétera. Con las mismas operaciones casi que yo puedo apreciar, digo, a grandes rasgos, no sé, fundidos a negro, pones la cámara arriba, cenital, abajo, un traveling, esto, el otro. O sea, digo, hago primeros planos, pongo la cámara atrás. O sea que el lenguaje audiovisual afecta muchísimo, mucho. Muchísimo. Es que a veces a mí me ha pasado de ir a ver una película determinada y ver un procedimiento, un manejo X de la cámara o de la narración o de por dónde, no sé qué, y decir yo, eso lo quiero hacer en una crónica. Mira. Lo que pasa es que después tenés que encontrar, o sea, digo, no se trata de decir voy a hacer una crónica para poder meter este recurso. Claro, tenés claro. que ver en qué momento. Voy como atesorando esas cosas. Y también sé que le pongo mucho empeño a que la escritura sea súper visual. Para mí el momento de lo que sería digamos como montar la escena, la descripción, la escenografía, a todo eso le pongo como muchísimo trabajo y tengo como mucho cuidado, digamos, de qué manera voy a hacer que una escena resume determinado clima o determinado otro, tenga una textura más amarga, tenga una textura más tierna, más dulce, todo eso con las palabras, ¿no? Pero para mí el cine fue los libros también, por supuesto, pero el cine fue mi alimento principal cuando veo cine, digo, bueno, yo quiero hacer eso, pero en la escritura, sí, totalmente. Y me parece que es posible distinguir eso, ¿no? En las columnas. Sí, digamos, o sea, por supuesto hay textos en los que puedes hacer eso de una manera más clara, que son los textos por ahí más largos, en los cuales, pero yo a veces siento que estoy escribiendo un arranque de un texto y siento ponerle que es el equivalente a esas voces en off y esos carteles que pasaban en la Guerra de las Galaxias, en un lugar del imperio, que eso, ¿no? Y digo, bueno, es eso, es como un narrador que no existe, que no va a existir más, que lo descartamos después para el resto de la crónica. Trabajar con el lenguaje una
una escena en la que tenés que la resolución, no sé, el momento en el que va a pasar algo gravísimo, la manera en que acelerás ahí, ¿no? Es claro, como, claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir con una cámara al hombro? ¿Vas a ir corriendo? ¿No? O, claro. ¿O vas a...? No es que lo pienso de manera consciente, pero sí sé que eso está metido claro, en, claro. En lo que escribo, ¿sí? Mirá vos. Sí. ¿Y vos? Yo tengo el problema contrario, que es que yo trato siempre de encuadrar tratando que no el espectador no arme rápidamente una palabra o una sentencia, ¿no? Por ejemplo, como encuadrar, que a veces puede parecer caprichoso, como ¿qué se hace la rara esta mina cortando así? Pero en realidad es simplemente para que no se establezca el lenguaje en la imagen rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en los diálogos, que no todo sea entendible, porque no es importante entender todo lo que se dice. De hecho, nosotros tenemos una habilidad extraordinaria para escuchar poco y lograr pescar qué dice el otro. Porque las condiciones de la ciudad no nos permiten escuchar todo, porque el aire no te alcanza para decir las vocales completas al final, o por todos los accidentes del habla. Y entonces y esa pericia se pierde cuando uno hace una película. Es como si nos olvidáramos de esa complejidad sonora y simplificáramos y hiciéramos un trazo grueso. Pero con la imagen, que es tan... la imagen se ha impuesto... yo pienso que ahora estamos en un proceso distinto, ¿no? Donde con todo lo de la cosa generativa de imagen, la imagen se parece cada vez más al tratamiento que ha tenido el sonido en el cine. Porque podés generar cualquier superposición de cosas hasta que, viste, que yo puedo agarrar este sonido, esto y esto, y te hago lo filtro y es un terremoto. Con la imagen digital y con la generación, con esta cosa generativa que hay ahora de imagen, cada vez para mí se parece más a los procedimientos que aplicábamos sobre el sonido. Pero con el encuadre es muy fácil establecer oraciones. Y yo pienso que ya, viste, tenemos una cosa muy tonta en el cine, que es que el argumento prevalece tanto, porque el argumento es la parte del cine, el cine o del audiovisual, que más se puede comercializar. O sea, es la que más sirve a la industria. Con todo el respeto a la industria, porque para mí comercializar no es un problema. Solamente que esa forma de comercializar que empobrece mucho. Y entonces, y que es un poco lo que pasa con las series, con la mayoría, que es como el imperio del argumento. Y el argumento es una sucesión de palabras y de causas-consecuencias que tienen una organización muy precisa del lenguaje. Y el cine es una experiencia física, o la exposición a lo audiovisual. Entonces, si uno encuadra, por ejemplo, los Kaurismäki, que les gusta encuadrar las escenas, viste que es un restaurante, dos personas, pero en la detención que hacen eso se transforma en otra cosa. Pero en muchas películas, las tomas se hacen para establecer espacios de tranquilidad para el espectador para comprender, o de intranquilidad, pero establecer espacios. Entonces, para mí un gran esfuerzo, y esos espacios significan palabras. Y las palabras inmediatamente te hablen como una red de sentido en donde te sentís que estás entendiendo. Entonces, para mí encuadrar de una manera que no permita la fácil comprensión del espacio, me da unos tiempos, que las personas no son estúpidas, digamos, por más que yo encuadre así, a los dos minutos dicen, ah, claro, es una escalera, pero me da unos segundos para otra cosa. Entonces, o por ejemplo el cuerpo. Si vos viste que en las películas siempre el momento en donde pasa algo emocional se encuadra la cabeza, como si la cabeza fuera el lugar de las emociones, ¿no? O esa tontera... los ojos son las ventanas del alma. Que entonces hay como un exceso de ojos en el cine y el cuerpo pareciera ser como algo que no expresa. Mira, y ahora que tengo como
200 horas de juicio grabadas ahora para esta película, que las tenemos que ir bien, ya la hemos visto, y, pero las tenés que ver y volver a ver muchas veces. Y decís qué elocuente que es el cuerpo, qué elocuente que es. Hay tantas cosas elocuentes, que, y no necesariamente los ojos. Es tan elocuente todo ese organismo educado para ser correcto, con el esfuerzo por decir lo que no es verdad, lo que no pasó o lo que él en su conciencia sabe que no sucedió, para trastocar esa perspectiva, digo, los testigos, los imputados, por ejemplo. Que vos decís, esa afición de filmar la cabeza es parte de la estupidez con la que observamos lo humano. Entonces, todo el tiempo, y es como, y fíjate que son cosas como muy judeocristianas. Bueno, los ojos son la ventana del alma. ¿Por qué hay tantos ojos en el cine? ¿Por los ojos? ¿Por la mirada? No, por el alma. Porque somos una cultura judeocristiana. Estamos todo el tiempo tratando que los ojos nos revelen el alma. Y el alma se revela en el alma. Digo, el alma primero ojalá que no exista. Y después el cuerpo se revela todo el tiempo en múltiples cosas. Y que si vamos a esas, que son, te diría, casi grandes lugares comunes de la literatura, como esto, los ojos son el... terminás no expresando nada, no generando la posibilidad de un pequeño destello de algo que nos permita ver otra cosa. Estoy pensando ahora que decís esto en la escena en la que María Oneto va en el auto, ¿no? Y pasa esta primera que sí. Después marca todo el destino de la película. Sí. Y se la ve de costado, ¿no? Sí. O sea, es como una nunca vemos un detalle, sí, de su expresión, digamos. Y sin embargo, el tutún del, sí, auto, cuando sucede eso, es como muy aterrador. Es como esa escena de David Lynch en Mulholland Drive, cuando aparece el escenario vacío y dice silencio, no hay banda, que te haces pis de miedo encima, claro, que es, sí, aterradora, y no pasa, sí, sí, nada. Sí. Pero no hay como un primer plano de María, de sus ojos llorosos, ni cosas. Bueno, porque pasa eso. Es una cabeza, digamos, sí, una cabeza que va adentro de un auto. Y en general el llanto, digamos, hay tan pocos llantos que valen la pena, porque hay una cantidad de excesos de llantos en el cine, que es la habilidad del actor por llorar. Sí. Porque muchas veces en el casting, actores de rol son muy jóvenes, lo primero que hacen, no importa la escena que estés proponiéndole para... Lloran. ¡Qué horror! Pero si es una escena de amor o una... No importa, lloran. Que es como que hay un momento en que lloran y que vos decís, mierda, ¿cómo hizo? Porque nada tenía que ver el llanto con esto, ¿cómo logró? Y que te da una habilidad del otro. ¡Qué horror! Pero es como estar parado así, tener un orgasmo de golpe, ¿no? Como tipo, oh. O hacerte la pis delante de alguien. Claro. Y observen que dijo lápiz, es genial esto. Lápiz. Me encanta. Ah, en Salta es lápiz. No, claro. Somos tan feministas. No, no. Completamente una sociedad avanzada. Bueno, por eso. Y la otra pregunta que hay. Bueno, ya que hablábamos del alma, bueno, no sé si esto tiene mucho que ver con el alma, pero Sebastián Moreira pregunta, ¿cómo debe ser el abordaje periodístico para que un perfil o entrevista de los malos, o sea, alguien maligno, no sirva de pura reivindicación de su imagen? Bueno, en tu caso, sí. Leila, editaste un libro. ¿Qué se llama Los Malos? Sí, sí, hay unos seres muy, muy siniestros, desde el Mamo Contreras, que fue el tipo que inventó la policía secreta de Pinochet, la DINA, hasta un pandillero salvadoreño. Sí, puros malos. No sé, para mí la respuesta es como haciendo lo que hago siempre, igual que cuando cuento un bueno. Yo cuando cuento un bueno no lo pongo en el lugar de, o una víctima, no lo pongo en el lugar de pobrecita o pobrecito, completamente, no sé, digamos, pura víctima, ¿no? Completamente desvinculado de cualquier otra característica, un tipo que se cabrea o una tipa que se cabrea o una persona que es contradictoria o alguien que le gusta comer anchoas, qué sé yo. Para mí es como un combo siempre todo.
Y no creo que un malo, digamos, un ser, un sujeto siniestro, porque deba mostrarse de una manera distinta. Lo que pasa es que, digamos, obviamente, en una persona siniestra, los ejes, la carga va a estar puesta en lo siniestro, digamos, ¿no? Si uno, yo escribo para entender, escribo para tratar de entender, entre otras cosas por las que escribo, que ya mencioné varias, ya ni sé, voy a terminar diciendo que no sé por qué escribo, pero alguna de las cosas por las que escribo tienen que ver con tratar de desentrañar una realidad completamente como compleja. Escribo para tratar de entender de qué va la historia que quiero contar. Y un malo es un sujeto narrativo muy, muy fascinante, y creo que también, negando la posibilidad de que existan esas historias, perfiles o historias de malos, digamos, nos perdemos la posibilidad de entender una buena, así como nos perdemos la posibilidad de contar historias de poderosos de verdad, nos negamos la posibilidad de comprender cómo alguien se transforma, ponele, en un monstruo. O sea, en qué momento un tipo que nace como nacemos todos, un bebé, se transforma en Pinochet, qué sé yo. A mí me da curiosidad esa transformación. Ahora, ocultando las partes que sean menos antipáticas del sujeto, no es como voy a terminar contando al sujeto. Si cuento un monstruo, si lo único que tiene el texto es como el afán de ser una especie de texto, no sé, como acusador, o solo mostrando lo que la gente hace, lo que esos sujetos hacen, no hay ninguna posibilidad de que se justifique. Claro. Que uno está contando, o sea, digo, por no tenés que calificar. No tenés que calificar, o sea, mostrás los hechos, lo dicen absolutamente todo, y me parece que el hecho de mostrar a estas personas en una dimensión más, podríamos llamarla humana, real, no sé cómo llamarla, lo único que hace es aumentar el decibel de monstruosidad que tienen, porque están hechos de la misma materia que estamos hechos todos, somos hijos, ¿no? O son padres, o son abuelos, o son maridos, o son esposas, o son lo que sea, y también torturan gente en un sótano, y también violan niños, y también, qué sé yo, no son monstruos, son al contrario, son personas que están perfectamente camufladas, a las que vemos sacar a sus perros a la mañana y saludar muy bien al señor al que le compran el diario, seres perfectamente adaptados. Sí. Para que esa monstruosidad no se note. Entonces yo creo que estos textos que señalan y hacen hincapié eso y ponen grandes adjetivos grandilocuentes acerca de lo sangriento, de qué sé yo, qué sé cuánto, a mí no me conmueven, me espanta mucho más ver el dato humano de ese tipo. Claro. O sea, eso es la naturaleza humana, que pudiendo elegir, como vos decís, quiero ser útil. Digo, yo no es que yo quiera ser útil, pero creo que soy una persona bastante buena persona, digamos. No quiero dañar. Bueno, sí, es verdad. No quiero dañar, digamos. Hay gente que elige monstruosamente otro camino, pero no son monstruos. Lo monstruoso es que son seres humanos también. Claro, que claro. Eligieron, algunos por alguna, digo, por supuesto no es la misma elección la que hace Pinochet que la que hace un pandillero del Salvador, ¿no? Eso está claro. No sé hasta qué punto hay una elección ahí. Claro. Pero digamos, para mí, si tratar de entender a un ser siniestro es tratar de justificarlo, es que hay algo mal en quien lee, no en quien escribe. A mí, como técnica para escribir los personajes, siempre me sirvió pensar que los personajes son todos monstruos. Y que el monstruo es un, digamos, esto lo dije muchas veces, y encima muchas veces en Uruguay me da vergüenza repetirlo, pero lo voy a decir de nuevo. Que el monstruo es lo que tiene justamente la carencia de una naturaleza comprensible, ¿no? Que yo que fui a un colegio que estudiábamos latín, mostrare era como faino, en griego es el fenómeno, es lo que aparece y casi sin, no tenemos cómo establecer una causalidad para entender ese fenómeno, esta cosa que aparece.
Y entonces eso me sirve para... ¿Por qué para la gente? ¿Por qué digo para escribir personaje? Porque la otra opción es el perfil psicológico, que es, para mí es como querer hacer un mapa de un humano y creer que ese mapa es el humano, ¿no? O el personaje. Entonces la idea del monstruo es como, si yo digo, bueno, voy a escribir un personaje que creo que es mujer, creo que esto, creo, pero realmente no estoy segura. Lo tengo que observar para ver qué es. Y ponele, es como una triquiñuela que me permite mantener una distancia con eso de observación. Me pasa que hay una sola cosa que me resulta escalofriante, que ponele quizás sea ahora la primera vez que tengo que enfrentar un personaje así, que encima está vivo y suelto, que es alguien que yo he tenido que investigar mucho, que está involucrado en el crimen de Javier Chocobar, y que es un padre de familia, que yo, porque buscando y siguiendo sus conversaciones en foros donde participa, con una tremenda intensa búsqueda de la verdad, de tratar de determinar si el aquaplaning fue lo que generó que un camión patine y entonces es culpable el camionero o el ciclista que murió. Como un deseo de búsqueda, un tipo que está buscando, tratando de con precisión, y a la vez un tipo capaz de hacer cosas atroces. Y yo pienso que creo que casi no conozco, y quizás esa es la mayor suerte que he tenido, de estar frente a alguien que es capaz de destruirme. Que realmente en un momento, por una razón que a vos no te parece razonable, puede destruirte, puede avanzar sobre vos, pegarte una trompada y una vez que te ve en el piso, matarte a patada. Nunca estuve, por lo menos con conciencia de que esa persona era así, salvo en este caso. Y entonces ahí es como que aparece una, es como si fuera un abismo de lo humano. Un abismo, pues vos decís, ¿cuántos estamos a salvo de ese paso al vacío? ¿No? De repente ser la persona más hiriente, más horrorosa para el otro, más que más pone en peligro al otro. Y pues digamos, todo el panaché, ¿no? Tortura, violación, abuso, esa catacumba, cuando la avizorás, es aterradora. No he estado hasta ahora teniendo que lidiar con eso. Siempre los personajes que he tenido son exactamente como yo, o sea, una porquería de gente con un montón de cosas buenas también. Entonces, y en general creo que cuando uno escribe un guión o hace una película, hay que tratar fuertemente, porque cuesta muchísimo, no creerse bueno. No, bueno. No estar en ese lugar donde, que es un problema que hemos tenido reciente político argentino, digamos, toda una gente, el gobierno precedente a este, este que todavía no asumió, como una conciencia de ser los buenos históricos, y eso te arruina, eso te pone en un lugar de ceguera, de sordera, que terminas desconociendo tu propia base. Entonces, sí, es un tema. Sí, establecer raro. Un juicio moral, ¿no? Yo creo que si, cuando empezás desde ese lugar, desde el lugar de la moral, ya empezamos mal. Claro, por ejemplo, Sarmiento, cuando vos lees Sarmiento, el Facundo, son textos donde lo que está denostando habla de él y lo que no, digamos, también son interesantes esas fallas porque quedan muy reveladas las dos personas. En una época puede afectar, digamos, la autoridad de Sarmiento podrá haber hecho a todos que vean al Facundo como un bruto, no sé qué, pero el tiempo va devolviendo la dimensión monstruosa de ambos. Bueno, tengo la última pregunta, que es la de Martín Bresque, que quiere que hablen sobre si a esta altura de sus carreras siguen pensando en otros directores, artistas o escritoras a la hora de inspirarse, o ya consideran que
su propio camino recorrido y su experiencia ganada es suficiente como para desarrollar sus proyectos sin mirar hacia el costado. No, qué horror. No, va, no, la, no, no, para, no sé, no se me ocurre cómo podría uno hacer claro. eso. En un punto sería como tener un restaurante y ser sí. chef y que no, sí, y no tener comer, curiosidad. No tener curiosidad por sí. lo que hacen en el restaurante de al lado y qué sé yo. No, al contrario, yo creo que aparte uno vive afanando cosas de otro. ¿No? O sea, me parece sí. que, qué sé yo, encontrar. Yo le debo derechos a muchísima gente. Claro, total. O sea, uno es un carroñero que anda por ahí leyendo cosas que te gustan, viendo cosas que te escuchando. Y después todo eso lo haces con la mini pimer y decís, ¡ey! Un Leila Guerriero. Esto es mío. Pero no, 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 para nada. No, lo que creo que uno podría distinguir es que indudablemente cualquier cosa que a uno que te perturba y que casi revela una carencia propia, ¿no? De que no te hubieras imaginado esta cosa de esta manera, dicha de esta forma, actuada de esta manera, encuadrado, ¿no? Todo eso es muy revelador y enriquecedor. Pero también creo que hay una creencia de que el cine, en el caso del cine, surge de la, es como de la matriz inspiradora del cine. Y yo creo que eso, por supuesto que puede ser, y creo que hay muchos directores, para mí Tarantino claramente tiene ese modelo, su universo es el cine. Pero a mí me parece que hay una cosa que me entretiene más, no digo que sea la mejor para hacer, pero me parece más entretenida, que es que el discurso audiovisual tiene relación con el mundo, no con no es un diálogo con el cine. A mí, sinceramente, no me interesa en lo más mínimo dialogar con el cine. Primero porque tengo una gran ignorancia y después porque lo que me produce curiosidad es lo que me rodea y en general lo que me rodea bastante cercano, que es a donde le pesco sus triquiñuelas de lenguaje. Y, entonces, de la parte de la pregunta que dice si solamente uno puede hacer las cosas valiéndose de la experiencia no es una cosa de uno, la experiencia es un estar con los otros, ¿no? La experiencia solo que puede ser la fiebre, es la sed, no sé, son pocas cosas que uno puede vivir en soledad. La experiencia es siempre un estar con los otros, entonces son los otros y es el complejo modo en que las cosas y los humanos se vinculan y uno en medio de todo eso, lo que a mí me hacen dar ganas de filmar. O sea, no veo una película y me dan ganas de hacer una película. Y muchas veces veo, por ejemplo, ahora cuando estoy haciendo en una etapa crítica así de factura de una película, trato de no ver, salvo que alguien me diga, che, no, tenés que verla por esto y esto y esto. Pero no tengo la curiosidad porque cuando veo una película que me parece una pérdida absoluta de dinero, de energía, de todo, me da tal angustia que no tengo fuerzas para al otro día encarar lo que tengo que hacer yo con mi propia película. Entonces me cuido muchísimo de eso. Bueno, otra cosa que hicimos fue pedirle a la inteligencia artificial que les hiciera una pregunta. Y bueno, es esta. Si sus vidas fueran un rompecabezas gigante, ¿cuál sería la pieza más extravagante y cómo encajaría en la imagen general? Ese fue Chat GPT. Yo ya hablé, última. De las que se puedan decir, ¿no? Porque creo que las piezas más extravagantes justo son las que no se pueden publicar. Bueno, justamente eran las que queríamos que digas. Después te la cuento. Esto no llega a Argentina. No llega a Argentina. Solo queda en internet. No sé, qué sé yo. Yo creo que hay si se puede pensar como pieza extravagante y es alguien de quien a veces se ha hablado mucho y es extravagante en el sentido de que no parece ser una persona que haya inspirado de alguna manera una vocación, pero sí estableció una manera de estar en el mundo y es mi abuela Annie, mi abuela alemana.
que fue una abuela increíble, maravillosa, una persona que jamás me dijo que me quería, pero me adoraba, y yo la adoraba. Yo no le digo a la gente que la quiero. Ahora todo el mundo dice, te amo hasta el perro. Claro. No sé, para mí es una palabra muy seria decirle a alguien que te amo, ¿entendés? No, ahora, no sé, me parece hasta ofensivo que alguien... Tan rápidamente. Sí, tan rápidamente. Mejor like. Claro. Para eso like. Pero yo, fíjate que no tengo ni redes sociales, claro. O sea, ni siquiera me gusta que me den like. Y bueno, esta abuela era una abuela muy, muy... Digo, es una pieza súper importante porque yo creo que de ahí yo saqué una cierta contención del carácter, una cierta discreción, una enorme disciplina, una especie como de pulcritud, de cierta idea de impecabilidad. No estoy hablando de tener la casa limpia, que bueno, también me gusta, digamos, sí. Pero... No doy fe, doy fe, yo vi tu casa. Bueno, sino eso, como una especie de impecabilidad en el trato y de una... Ahora, por supuesto, mi abuela también era una abuela, o sea que tenía toda una parte súper puritana, súper reprimida, pero conmigo a mí no me reprimía en absoluto. Y fue una abuela que no solo me leía... Pero es una abuela alemana que ¿cómo llegó a Argentina? Uf, es una historia larguísima. En realidad es hija de dos alemanes, nació en la Argentina, pero dos que vinieron escapando de la guerra. ¿De qué lado? Mi bisabuelo Karl, de Berlín, y mi bisabuela, que se murió cuando yo era muy chiquita, Rose Brickman. Y nada, llegaron, se conocieron. La leyenda dice que en un piringundín de la calle 25 de Mayo en Buenos Aires. Cosa tango. Sí, no creo que tango. Más bien algunos negocios de la carne. Ah, bueno. Pero ¿y la parte árabe? No, y la parte árabe es los abuelos vinieron de Siria, uno muy grande, a los más de 30 años, huyendo del reclutamiento de los turcos, y la otra abuela vino cuando tenía 12 años, porque su padre había venido primero, ellos eran católicos ortodoxos y también estaban ahí como bajo la picota, digamos, y estos dos se conocieron en Junín, claro, así que ahí, y bueno, y mi mamá es hija de los sirios y mi papá es hijo de los alemanes e italianos, mi papá es hijo como de una especie de alcurnia aristocrática, qué sé yo, y mi mamá es hija de un señor que tenía un almacén, así que ahí hubo una especie de puja también de buenísimo. Bueno, en la que mi abuela alemana tuvo mucho que ver, porque nadie en la familia quería que mi papá y mi mamá se casaran, y mi abuela era súper fan, porque era muy telenovelera y le encantaban las historias de amor imposible, y qué sé yo, porque de hecho ella misma había tenido una, y bueno, y esta abuela me llenó la cabeza de mucha fantasía, de mucha libertad, era una abuela que siempre me decía que la vocación de ella... que había estado muy, 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 con muchas ganas de casarse con mi abuelo, pero que ella, su verdadera vocación era la de ser monja e ir a trabajar al África. Y me contaba un poco esa vida imaginaria, y bueno, nada, eso, como que daba mucha libertad para los juegos, nos regaló a mí y a mis amigas una pieza de su casa, que era una casa hermosísima, señorial, y la llamábamos la pieza de los cachivaches. Y era, ¿para jugar? Sí, pero claro, lo que pasa es que para jugar, pero ahí estaba el armario de mi abuela con su vestido de novia, su velo, sus camisones, sus zapatos y qué sé yo, y no tenía el menor problema en que nosotras hiciéramos uso y abuso de todo eso. Entonces era un mundo muy... fantasioso, digamos, y pasábamos largas noches de invierno frente a la estufa, al hogar a leña, haciendo juegos muy infantiles con los que ella se entretenía en su infancia muy precaria en Bariloche, donde se le murió un hermano. Su vida era una tragedia maravillosa. Entonces jugábamos con unos hilos, con las manos, haciendo figuras con los hilos. Y, eran juegos de a dos de una niña solitaria. Que era ella, ¿no?
Y creo que eso, y cómo encaja esa pieza en todas las cosas que yo creo que traje de ahí, que tienen que ver con todo eso, con la discreción, con... digo, a mi abuela no había noticia que la tumbara. O sea, nunca, nunca vi que llorara, nunca. Ni cuando se, me acuerdo que cuando la vi, cuando se murió mi abuelo, que fue el primer, la primera muerte para mí de un familiar querido, yo entré con ella a la casa de ella, y ella iba hermosa con un tapado de color camello, y sentí, digo, esta mujer está entrando en su primer día de viudez, y no se le movía un músculo. Y sin embargo también tenía una capacidad de transmitirme a mí, porque no tuvo esa misma capacidad con mi padre ni con mi tío, de transmitirme a mí un grado de devoción y de alegría por el hecho de que yo existiera, que era enorme. Entonces creo que me enseñó el lenguaje mudo del amor, y eso es mucho. Uy, sí. Un montón. Sí, así que esa sería. Muy bien. ¿Y tu pieza súper secreta? Es medio una porquería. No, es como lo que dice Leila, que vaya a saber ya cómo uno se inventó, ¿no? La sí, cosa, claro. La anécdota. Pero yo me acuerdo que tenía como una... O sea, de la niñez rescató una noción de secreto que era muy importante y que yo le aplicaba en cosas que no... estúpidas. Tipo, tenía un herbario que era un desastre, hecho en uno de esos libros de registros de debe y haber, ¿viste? O sea, era un libraco que se ve que era del negocio de mi papá. Y tenía un herbario, para mí eso era súper secreto, y yo desarmaba las plantas y las pegaba, hacía destrozo con las plantas y las pegaba y le ponía nombres y cosas. No sé de dónde lo habré visto, pero y tampoco no sé por qué eso tenía que ser secreto, ¿no? Había... Claro, ni que pegaras, no sé, le cortabas dedos a las gallinas, no, sí. No, eran plantas nomás, yuyos, y aparte yuyos de ahí nomás. Pero me acuerdo que eso, relacionado con una cosa que es de un poco antes, de 3 años antes, que yo me acuerdo que el día que estaba aprendiendo a leer, como que me daba cuenta que ya estaba a punto de aprender a leer. ¿Viste que es raro? Sí. Es raro tener conciencia porque pasás del analfabetismo al alfabetismo. Al alfabetismo sería. Y ni sabés esas palabras, pero tenés conciencia que hay algo. Y me acuerdo que era como mi último escollo, parece que era la E de imprenta, que no sé por qué me la olvidaba permanentemente. Me olvidaba cuál era esa letra, ¿no? ¿Viste? Iba a tratar. La E de imprenta minúscula, tratando de leer. Y yo pensé... hoy, cuando aprendo esta letra, nunca más voy a poder volver a no saber leer. Y como eso, una conciencia rara para... Pues, y me acuerdo como un momento fundante de mí misma. Como saber que había una cosa minúscula, que resuelta esa, no hay dejaba vuelta. Un mundo para siempre, que también era un mundo que tenía sus cosas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos, María José. A ustedes. Gracias. Gracias.